sancocho, como digo yo, palenquero, es una cosa que a través de todo este proceso es comenzar a mirar y analizar qué es lo que estás recibiendo. Así podemos conocer un poco de las historias de cada pueblo, de cada país, de cada ciudad. Pero nuestra organización, que aporta con arte, con cultura, con lectura, son las maneras a las que uno se debe acercar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y hacerlo de otras maneras, no simplemente diciéndole, oiga, usted ya tiene que dejar ese rencor que tiene ahí guardado. Y le puedes darle a tu comunidad realmente un cambio que tú llevas y lo puedes compartir con los demás compañeros. Cuando hay diálogo, hay entendimiento.